Hello Darwin, welcome. How are you, mister? Hello, teacher. Good evening. I'm fine, thanks. And you? Yeah, I'm ready to teach you English. Excellent. You are going to learn a lot today, mister. Teacher, una consulta. Yes. Aquí en español se lo dice. Ahora me enviaron otro correo de que si me había podido conectar a la plataforma. Pero sí, o sea, me preguntaron que si me había podido conectar a la plataforma en nivel 1, pero yo le contesté que ya estaba en la plataforma en nivel 2. Sí. Ah, pues mire, para hacerlo más así, para mándemelo al WhatsApp. ¿Verdad? Dígame. Va, no tiene acceso al módulo 2. ¿Cómo no? Yo le contesté ahí al WhatsApp a la persona y le dije, sí, ya pude entrar porque voy al módulo 2. Ah, pues entonces en ese caso creo que no habría quizás ningún me lo problema. Enviaron por, ¿Cómo? Quizás me lo enviaron así, tipo, para corroborar que sí había podido ingresar, ¿verdad? Sí, solo que estaba viendo ahí, no todos han trabajado. Vamos a recordarles hoy que lo hagan. Fátima Rosario, welcome. Good evening. How are you, miss? Okay, we are going to wait just 2 more minutes and we start the class, okay? Because for the punctuals, only you two are doing Darwin, sorry, and Fatima Rosario. Fatima Rosario, remember that your camera must be always on, okay? Juan Felizari, welcome. Good evening, teacher. Good evening, Darwin. How are you, mister? Feeling better? So. Okay. Fátima, recordarle, ¿verdad? Sobre la cámara, tiene que estar siempre encendida. Hernández José, mister, welcome. Good evening, teacher. Okay, what happened to your camera? I can see you. Okay, there you are. Hello, mister, how are you today? Fine, thank you. Nice. Fatima, Ophelia, please, your cameras must be always on. Um,
Nelson, welcome. Good evening, teacher. Good evening. How are you, mister? Fine. Thank you. Good evening. I'm sorry for my delay. Okay, no problem. Who's that? Karina? Karina. Ah, okay. Karina Santos. And what happened to your camera? I can see you. I'm sorry. Okay, remember that camera must be always on, okay? I need to see your face. Ofelia Orellana, please, your camera turn it on. Welcome, Vanessa Segura. Okay, guys, I think we are going to start. Half of you are already here in the video conference. Welcome again. Remember, what is my name, by the way? Jess. Yeah, okay. only you know my name. What about the rest? Okay, people, my name is Moises, okay? Remember that I am in charge of this course. Now, let's start with today's presentation. Just let me bring up the PowerPoint. This time the PowerPoint is more, it's nicer actually. I put a lot of effort in this presentation. All right, guys, I hope that you can see my PowerPoint presentation. Can you see it? Yes. All right. Today, as you can see, Today, as you can see, we are going to talk about time expression, right? For regular activities, in this case, in your job, right? But first, tell me, how was your job today? Anyone? How was your day? Darwin, how was your day, mister? Attend med. Sorry? Send email. I don't understand, mister. No le escucho bien lo que dice. Me preguntó que cuáles eran las expresiones más utilizadas en mi trabajo. No, I'm asking you about your job, mister. Solo les estoy preguntando cómo les fue hoy, ¿verdad? En su trabajo. Excuse me. Don't worry. Excellent day. You had an excellent day. Yes. Okay. Very nice, mister. Thank you. I'm glad that you have an excellent day. What about you, Juan? Did you go to work? No? Not yet? Good evening. Good evening. How do you say incapacitado? Disabled. Disabled 15 days. Okay. Days. You are going to have a lot of free time. I hope you get better soon. Yes. What about you, Nelson Amaya? How was your day at work today? Excellent. Yes. Nice. What about you, Hernandez Josue? It's very hard. Hard. But I know you are a mechanic, right? That's a hard job. Okay, thank you. I'm not going to ask all of you guys. Sorry, it's not that. No es que sea mal educado, ¿verdad? Y no me interese. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo vamos a terminar preguntándole a todos. Pero en otra vez les voy a preguntar a los demás. Okay. Now, time expressions for regular activities. Okay. Before we start, people, I was checking your progress in the platform, okay? And I see that not all of you have worked in the platform, okay? Remember that you have to work, because if you leave it there, it's going to be really hard later, okay? You will have a lot of work to do, okay?
if you do it, it's going to take you like maybe 5 minutes, okay? 10 minutes if you want to check very well, but only 5 minutes of your time to do it, because remember, those are going to be your scores, sus notas al final, para determinar si progresan en los módulos, ¿verdad? Ok, solo ahí la observación, ¿verdad? Recuerden trabajar en la plataforma. Ok, now. Ok, in this case, we are going to describe the pictures that I am showing you, ok? For this, you are going to use the annotations, all right? Now annotations are available for you. You are going to use text, okay? Text. In this case, I want you to write down text here. And excuse me, guys, I am having problems with my internet connection. Okay, let me fix it real quick. Okay. I hope that's better. Ok. Now, pueden visualizar bien la pantalla, me escuchan bien, me ven bien, no se ve nada borroso o algo extraño. Todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Bye. What you have to do is that you are going to use the annotations and you are going to describe the picture. For example, I can say talking by phone. For example, now you continue. She's taking notes. Okay, but you have to write it down. Okay. You have to write it down. Use the annotation section to write down what the lady is doing in the picture. Okay? Tienen que describirla, ¿verdad? Lo que está haciendo la señorita. Utilizan las líneas que he dejado ahí para que puedan realizarlo. ¿O no les permite? ¿Alguien que me confirme ahí si les permite? Yes or no? Ok, Nelson. No. Ok, solo pueden manchar. Creo que estoy porque estoy... Yo soy desde mi teléfono. Oh. Bueno, los que puedan, pues, si están en computadora, pues... traten de hacerlo. Los demás, vea, que están en su teléfono, pues, you will have to describe it with your words. Speaking, okay? Okay. Okay, who is using their phone? Me. Okay, what is your name? Sorry. Karina. Okay, Karina, tell me, what do you see in the picture? I see she's talking with someone and taking note. Mm-hmm. Okay, only that, because you have okay. to leave something for your classmates. Okay, okay. What else? Someone else? What is she doing in the picture? Nelson? Hello, Nelson? She write a report. Ajá, se la robaron ahí. Okay, very nice. Let's go with the next picture. Okay, los que puedan escribir, pues escriban. Ajá, ahí está, ¿eh? She is scheduling a meeting. Okay, very good. Now, who's that? ¿Quién escribió eso? Hello? It was me, okay. Anabel. Anabel. Now, next picture. What is he doing? Or what does he do? Describe the picture. Anyone? Let's see. Juan Feliciari. Check the email. Yes, checking the email. Very nice. What else, Mr. Hernandez? Check email. Okay, thank you. Someone wrote check email.
using the laptop? Yes, using the laptop, right? Very good. Next picture. What do they do? Describe the picture. Anyone? They are a meeting. Okay, thank you. Sorry? They are a meeting. Uh-huh, they are in a meeting. What about you, Flor de Maria? They are talking. Yes, talking, they can talk, right? What about this one, Ophelia? Describe that picture. Okay, no se me emocionen con los manchones que me la van a cubrir. Relaxing, you were. Uh-huh, relaxing. Okay. What else? Pero estoy buscando ahí una expresión en específico, la verdad. A ver si alguien me la dice. Walter Enelson. He's taken up. Yes, it could be. He's lazy. Sleeping. Mm-hmm. Okay, but you can also say taking a break, right? Or having a break. Okay, do you have breaks in your job? Sometimes. Anytime. Yeah. Okay, sometimes they give you breaks when you go to have dinner, right? Or have lunch. Okay, what about this one? Okay, let me disable the annotations, okay? Let me see. Take a lunch. Uh-huh. Very good, Mr. Feliciari. Taking a lunch or, bueno, la expresión correcta es having lunch. No es muy común decir taking lunch. Pero having, ¿verdad? Ahí sí, having lunch or have lunch. Okay, very good. Let's continue. ¿Tiene coffee? Yes, drinking coffee and I think that is pasta. Pasta, right? She's having pasta. Now, people, in this case, we are going to talk about what does a secretary do, okay? Now, as you can see, there are some words that are in orange, okay? What does a secretary and do, okay? These two words are in orange. We are going to talk about that later. Now, for example, what does a secretary do? Well, she makes phone calls, right? What else? What else? Make appointment. Okay, but please try to use she. She makes appointment. Yes, thank you very much. Anyone else? More things that a secretary do. What does a secretary do, people? Anyone? She writes emails. She writes emails. Okay, thank you very much, miss. What? She calls claim. She what? She calls claim. The second word, I don't understand the second word. She calls clients. Ah, she calls clients, mister. Client. Clients, okay. Calls, right? Uh-huh. Make phone calls, like that, yes? Very nice. Just tell me one more activity. What does a secretary do? Only one more. She makes reports. She makes reports. Very good. Thank you very much. Now, let me show you the list that I have, okay? She writes reports, okay? I think someone said that. Also, she organizes files. Do you know what are files? Yes.
Yes, ok, nice. Para los que no lo sepan, vea, files es como documentos. Archivos. Archivos, ¿verdad? Se puede decir de dos formas, ok. Now, she also attends clients, ok. And the last one that I have is she sends emails, ok. Now, I want you to pay attention to these, okay, to the verbs. The verbs have an S, okay? Can someone tell me why? Because third person? Yes, because of the third person. In this case, what is the third person? She. And who is she? The girl. Huh? The girl. Uh-huh, the girl, the secretary, right? We are talking about her, the secretary. And the secretary, well, she's a woman, so we are going to use the pronoun she, right? Very good. ¿Alguien tiene any question so far? No? No, thank you. Es algo que ya manejan, vea, pero no vale... vale la pena recordarlo. Okay, now. Now, I want you to think about two things. Okay, first, choose a job. Okay, vale. Ahorita digan un trabajo en inglés, vea, y ese trabajo va a ser en el que se van a enfocar. A ver. Vale, digan su nombre primero y después el trabajo. For example, Moisés Doctor, vea. A ver, necesito escucharlos a todos ahorita. Karina, Food Engineering. Ok. ¿Qué hay acerca de los demás? Nelson, Supervisor. Good. Continue. Floor Dressmaker. Nice. Next. Nelson, Architect. Ok, thank you, Nelson. Continue. Juan Line Management. Okay, thank you. Next. Darwin at Container. Continue, continue. Jose, pilot. Pilot, okay. Is someone missing? But in this case, think about two activities and you are going to write it like, dependiendo de si están hablando de una mujer o un hombre, ¿verdad? She for woman and he for man. Me van a utilizar un verbo, obviamente, en la tercera persona y, pues, el complemento, ¿ok? Vale. Los que faltan, por favor, quiero escucharlos, vea el trabajo que eligieron. Please. Ofelia ya dijo el suyo. Accountant. Accountant. Okay, thank you, Ofelia. ¿Quién falta por ahí? Walter Enilson. A secretary. Anabel. Ok, thank you, Anabel. Walter está ahí. Vanessa, mechanical engineer. Okay, thank you, Vanessa. Karina ya dijo el suyo. Yes, the fair ones. I am the fair one. Thank you. Food engineering. Good. Es que lo que pasa es como hablan, vean, no sé quién habla. Vean, todavía no les conozco las voces. Vale, okay. I will give you more time, okay, to do that. Walter, ¿verdad? Es la primera vez que se conecta. No estuvo ayer, ¿verdad? Ok, bueno, en unos momentos más voy a pasar la asistencia para pues sí, por el, you know, it's protocol. If you have any question, tell me. If you need help, tell me. Okay, let's see some participations, okay? Can someone start? Yes,
please. Can someone start? Mm-hmm. Come on, guys, participate. Okay, then I'm going to choose someone. Let's see Nelson. Nelson Sanchez. The architect, a creator, creator or designer, building. Okay, creates or designs buildings. Yeah. Okay, okay, thank you very much, Mister. And what else? You only have one? You only have one? Or do you have other one? Darwin. No, le estaba preguntando que si tenía otro. Es porque les había dicho que quería dos, ¿verdad? Two sentences. The architect, planificator, design at the building. The plans, right? It's okay because we have to use another verb. Thank you, Mister. Now, you, Flor, you are next. Yes. Dressmaker. I make dresses and makes uniform. Okay, thank you very much, Flor Maria. What about you, Ofelia Orellana? Revision, reporting, and accounting. Email. Okay, thank you, Ofelia Orellana. What about you, Fátima? Fátima Rosario, me parece que se llama. No está ella ahí. Creo que solo la silla aparece. Okay. Let's see, Vanessa. Vanessa? Yes. He designs structural repairs and he sends email to aircraft manufacturer. Who? It's a mechanical engineer. Ah, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Delmi Annabel. Hello, Delmi. Are you there? Sorry. Yes, a secretary writes some words, some letters, sends emails, and have the schedule of the boss. Okay, thank you very much. Thank you very much. Ok, vaya, un pequeño paréntesis, jóvenes, por favor recordarles, vean, el uso de la cámara es de carácter obligatorio, ok, así que le voy a pedir a Delmi, a Anabel, a Karina y a Duin que, y a Walter también, verá, que activen su cámara, ¿sí? Vaya, vaya, en estos momentos voy a, vaya, es súper importante porque aparte es muy importante a la hora de pasar asistencia. En este momento vamos a tomar la asistencia, así que por favor, pues digan present here or, well, present and here is okay. Just let me see. Okay. Okay, Darwin. Present. Delmi.
Delmi is present. Doing. Present. Fátima Rosario. Fidel. Flor de María Carballo. Present. Irving José Ramírez. Irving. No. Ah, él es el que me dijo del permiso en el grupo de WhatsApp. José Adán. Sorry, Josué Adán. Present, teacher. Juan Ernesto Escobar. Present, teacher. Present, here. Karina Beatriz. Sí, mister, ya le puse. Karina Beatriz. Here. Thank you. Carla Verónica. No. Okay. María Estela Varela. No. Okay. María Vanessa. Present. Thank you. Mayra. Melanie. Nelson Alfredo Amaya. Present. Thank you. Nelson Edgardo. Present, teacher. Thank you. Ofelia Orellana. Here, teacher. Raquel Betsabe. Tatiana Marisela. Tatiana. And the last one, Walter Enilson. Present. Okay. Thank you. Walter, ¿verdad? Le recuerdo que la cámara tiene que estar activa. Okay. Bye. Okay, let's continue, guys. Okay, oh, sorry, I'm not sharing my screen. Okay, now, I guess that now you can see my screen, okay? We continue with the PowerPoint presentation, all right? This conversation that I am showing you right now, it is in the manual, okay? It is in the book. But lo puse acá, ¿verdad? En la presentación de PowerPoint por cuestiones de practicidad, ¿verdad? Okay? Now, it is time for some speaking, okay? Now, I am going to be Sonia and Nelson Amaya, you are going to be Matt, okay? Ready? Yes, okay. Hey. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, very good. Now, guys, do you have like any question about any word? Por ejemplo, hay alguna palabra que desconozcan, pueden marcarla, ¿verdad?, con las anotaciones. Por ejemplo, digamos, yo no conozco qué significa everyday, ok, lo circulan, ¿verdad?
o algo ahí. Vean la conversación y díganme si tienen alguna pregunta con respecto a alguna palabra. Solo circúlenlo, ¿verdad? O manchenlo o algo. Están activadas las anotaciones para eso ahorita. Ok, veo que Ofelia ha marcado hardworking. A ver, ¿alguien sabe what is hardworking? Trabajar duro. Ajá. So, she is a hardworking woman. ¿Cómo traduciríamos eso? Literalmente, vea, eso diría, ella es una mujer que trabaja duro, pero para hacerlo mejor, ¿verdad? Para hacerlo... Trabajadora. Ajá, trabajadora. Muy bien. Excellent. Thank you. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a otra palabra? Any question? No. Dominic, ¿verdad? Es el nombre de... No. Ok. No more questions? Ok. Very good. Let's continue. Now, guys, we are going to practice this conversation in the breakout rooms, ok? Vaya, fíjense que quería comentarles un problema que se me presentó ayer, ¿verdad? Para que me apoyen un poco, porque la verdad yo soy nuevo, ¿verdad? En esta plataforma. Y pues lo que me pasó es que como a mí me piden que la sesión dure 2 horas, ¿ok? Pero como estuvimos en los breakout rooms saliendo y entrando, yo saliendo y entrando, ¿verdad? Supuestamente la aplicación de Zoom tiene un problema que a veces deja de grabar. Digo a veces porque no es todo el tiempo. Así que si usted vea que ustedes pueden visualizar el botón de que se está grabando. Sí. Si ustedes en algún momento ven que no se está grabando, por favor díganme. Se los voy a pedir de favor que me digan si no se está grabando. Porque pues yo como estoy, ¿verdad?, aquí manejando todo esto, ¿verdad?, es como que de repente no me doy cuenta de esas cosas. Pero les voy a pedir que pues me apoyen en eso, ¿verdad? Si de repente ven que el botoncito este no está parpadeando, yo también de hoy en adelante voy a tener más cuidado, ¿verdad? Viéndolo porque lamento informarles que vamos a tener que reponer ese tiempo perdido, ¿verdad? Que no quedó grabado, me comunicaban, ¿verdad? Así que el día viernes nos vamos a quedar un poco más de tiempo. Así que ahí les voy a pedir su colaboración, ¿verdad? Y su comprensión, ¿verdad? Yo sé que ustedes trabajan, ¿verdad? Y pues que no es sencillo, ¿verdad? Venir de trabajar, ¿verdad? Y estar sentados enfrente de la computadora, ¿verdad? Así que igual, pero vamos a tratar la manera de hacer estas sesiones que tengamos, ¿verdad?, lo más interactivas posible, ¿verdad? De que pasen hablando, ¿verdad? Y que no estén solo escuchándome a mí, ¿verdad? Ok, now we are going to go to the breakout rooms, ok? And you are going to practice this conversation. Remember that this conversation is in your book, in your manual, ok? So you can use it. Así que aunque no la puedan ver aquí, ¿verdad? Ahí tienen en su, ¿cómo se dice? En su, permítanme un momento. Manual. Ajá, in your manual, ok? Thank you. Now, we are going to make the groups. We are now 20 students. Let's see, we are going to make, I think it's 6. Now, let's go. Okay, try to practice the conversation and then alternate, okay? One of you are going to be Sonia and Matt, and then Matt and Sonia. I am going to give you some time. Okay, there we go.
Ok, ustedes dos hacen falta de que entren, ¿verdad? Ahí a sus respectivos. Fátima está ahí, Fátima. ¿Me escucha? Ok, bueno, voy a trabajar yo con la persona que le tocaría a usted. Me parece que ese estudiante no se encuentra en la conferencia, así que, bueno, vamos a hacer la observación ahí. Hello, Mr. Amaya. Yes, teacher. Okay, Mr. Amaya, I think you are alone. ¿Estás solo? Yes. Okay, I'm going to practice with you, okay? Okay, no problem. Okay, let's see. Okay, Mr. Now you are going to be Sonia, okay? No, okay. Yes, you are Sonia. Mm-hmm. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. She types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Auxiliary. ¿Sí es la pronunciación? Auxiliary. Absolutely. 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 Yes. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Okay, now let's switch. Now you are going to be Matt. Okay. You, Sonia. Yeah. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay. Thank you very much, Mr. Now we are going to go back to the main conference, okay? Okay. Okay. Now, I just practiced with one student who was alone, but I guess that this is time enough for them to practice the conversation. Now it's time to get them back to the main conference. Let's see. Let's break the breakout rooms. Okay, we are just waiting, giving them some few seconds to finish if they haven't finished, but we're going to be back in a minute. Welcome back, guys. I hope that you practice. Now we are going to see what you did. Okay. Just let me see if all your classmates are here. Let me check if I am still recording, and I think I am recording. Okay, only 3 seconds, 2 seconds, one. Okay, there we go. Okay, people, welcome back. Okay, let's see some of the things that you did in the breakout rooms, okay? Now, Delmis, who was your partner?
I can hear you. Yes, Darwin. Darwin. Okay, Darwin and Delmis, please show me. Well, show us. Show us what you did. Professor Swan. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes reports and sends email every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, thank you very much, guys. Now let's see Juan Felizari, who was your partner? My partner is Nelson Sanchez. Okay, Mr. Sanchez, let's see. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she's type report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Okay, thank you very much, guys. Now let's see one more. Okay, let's see Karina Santos. Who was your partner? My partner was Ophelia. Ophelia and, okay. And Karina, please show me. Okay. What does Monique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do very exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely, does she's very early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, thank you very much, people. I see that you practice very well. Okay, it is nice to see that your speaking is actually good, because you don't speak like robots. You speak like people. Like you get that feeling, the feeling, right, when you speak English. Okay? Es algo difícil, ¿verdad? De ¿cómo se dice? De demostrar cuando uno está hablando un idioma que no es de uno. Okay? Mm-hmm. Now, okay. Let's continue then. Okay. Now, in this, can you see my presentation? Yes? Hello? Yes. Yes. Okay, excellent. Now, in this case, we are going to talk about before going to work routines, okay? That's how we are going to call them. Before going to work routines, okay? What you do before going to work, okay? For example, I'm going to talk about my before going to work routine, okay? Just pay attention to me. And here is what am I going to say, okay? For you to see. The verbs are highlighted in blue for you, okay? Now, well, my before going to work routine. I have to work at 8 p.m. The first thing I do is to get ready to work. Is I get dressed and I comb my hair. After that, I have dinner at 7 p.m. I brush my teeth. I start setting my stuff to work at 7:30 p.m. And I do some rehearsals and check my camera, my mic,
and my internet connection. Okay? Before continuing, okay, I want you to highlight. ¿Saben qué es highlight? No. Highlight es esto, miren. Resaltar, ¿verdad? Resaltar o subir, o sí, resaltar, ¿verdad? Resaltar algo, ¿ok? Cuando yo les diga, I want you, lo, les estoy diciendo, quiero que me resalten, ¿verdad? That new words, some words that you don't know what they are, ¿ok? Ahorita pueden hacerlo, ¿verdad? Para que no estén un poquito ahí medio confundidos. Como siempre, ¿verdad? Pueden buscarlas en internet, pero al menos yo les doy una breve explicación, ¿verdad? De cómo se usa, ¿verdad? Como les digo, siempre en el Google Translate, ¿verdad? Ahí les salen varias opciones, ¿verdad? Dependiendo del contexto, ¿verdad? Significan una cosa, ¿ok? Bueno, si no hay ninguna, si nadie quiere saber alguna palabra que no desconoce, pues asumo que las conocen todas. ¿No? ¿Nadie? ¿Ok? No, thank you. Ok, Mr. Hernandez highlighted the word rehearsals. What is a rehearsal? But rehearsal is like practicing before doing the main thing, the important thing. Ok? Rehearsal in Spanish, rehearsal we translated as ensayos, yeah, or practice, ¿sí? Esos son rehearsals, ¿verdad? O sea, yo antes de mi trabajo, ¿verdad? Me pongo a medio ponerme a hablar solo, ¿verdad? Para pues sí, ¿verdad? Ok, va, aquí alguien más me subrayó, my staff, ok, staff is another way of saying things, cosas, ¿verdad? Mis cosas, ¿verdad? Yo, set es como arreglo mis cosas, o sea, my computer, my camera, my mouse, ok, my internet connection, right, my stuff, ok, stuff es en general, es otra forma de decir things, ok, y comb, right, miren, comb my hair, ¿qué es hair? ¿Qué le hago a mi cabello? Comb. Yes, pero es más que todo peinar, ¿ok? Peinar, ¿verdad? Y yo peino mi pelo, ¿verdad? O mi cabello. Porque ya cepillar sería brush, ¿verdad? Porque como saben, está el peine y está el cepillo, que es el cepillo para cabello, ¿ok? Vale. Si no hay nada más que agregar aquí, jóvenes, continuamos. Vale. Ok, vaya, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio bastante complejo, ¿ok? Así que préstenme mucha atención a lo que van a hacer. Ok, vaya, yo les acabo de decir mi rutina antes de trabajar, ¿ok? Pero ahora yo quiero que ustedes le digan mi rutina, ¿ok? A un compañero, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer en general. Vaya, por ejemplo, ¿verdad? Si usted quiere hablar de mí, Mr. Amaya, ¿verdad? Usted no va a decir, vea, hablando de, ok, the teacher has to work, vea, oiga ahí, has to work at 8 p.m. The first thing to get ready to work is he, ¿verdad? Van a ir cambiando ahí los pronombres. He gets dressed and bla, 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 y así. No sé si me explico lo que van a hacer. ¿Entienden? Yes, teacher. Yes. ¿Alguien yes. No ha entendido? Si alguien no ha entendido, ¿verdad? Ahorita es el momento, ¿verdad? No sientan pena de decir cuando no entienden algo. Ok, aquí estamos para aprender, ¿verdad? Típica frase de profesor, pero es la verdad. Es la verdad, ¿verdad? ¿Alguien no ha entendido? Teacher. Dígame. Repeat, please. Que si no ha entendido, joven, la actividad. Yeah, I confused. You are confused? But, lo que van a hacer aquí, ¿verdad? Es decirle esto, pero utilizando la tercera persona, ¿verdad?
O sea, por ejemplo, si yo digo, ¿verdad? I like pizza, y se lo digo, digamos, a Nelson Amaya, ¿verdad? Pero Nelson Amaya se lo quiere decir, ¿verdad? A usted, ok, él no va a decir, ¿verdad? I like pizza, porque está hablando del mismo, pero él quiere hablar de mí. Entonces, para hablar de mí, ¿cómo diría Nelson Amaya? Hi, teacher. Ajá, ¿cómo le diría a él que a mí me gusta la pizza? I like pizza. He likes pizza. Ajá, he likes. Recuerde hacer ese sonido de esa S, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a practicar ahorita. ¿Ok? Bye. Okay. Okay, thank you. Sí, you're welcome. Ok, now. Vaya, ¿quién me puede ayudar a decirme esto? A decirle a sus compañeros my before going to work routine. ¿Quién puede hacerlo? A ver. Anyone can do it? Okay, Delmis, can you do it? Yes. Okay, Delmis is going to talk about my before going to work routine, okay? Okay, Delmi, go ahead. He has to work at 8 p.m. Mm-hmm. The first thing to get ready to work is he gets dressed and he combs his hair. Mm-hmm. After that, he has dinner at 7 p.m. Okay. He brushes his teeth, and he starts setting his staff to work at 7:30 p.m. And he does some research and checks his camera, mic, and internet connection. Okay, very nice, Miss. Okay, excellent. Now, people, I want you to write, okay? You are going to write your own my before going to work routine, okay? Lo que hacen ustedes. Bueno, yo como trabajo a las 8, pues, yo puse la que hago antes de las 8, ¿verdad? Así que si no vieron ahí, ¿verdad? I take a shower, es porque me baño en la mañana, okay? Pero ustedes si pongan eso, ¿verdad? Porque si no van a ver que no, ¿verdad? Ok, les voy a dar ahí unos segunditos, jóvenes, y pues yo pues voy a estar aquí, ¿verdad? Para ayudarles siempre. Si gustan, yo voy a estar hablando un poco, ¿ok? Así que si quieren concentrarse, ¿verdad? Pueden mutearme, no hay problema, ¿ok? Pero yo pues no puedo quedarme así ya sin decir nada, ¿ok? Pero si ustedes quieren escuchar lo que voy a decir, únicamente voy a repetir esto que está aquí, ¿verdad? Lo voy a repetir en tercera persona para los estudiantes que quieran. Pero si no, pues, pueden trabajar, ¿verdad? Para que no los distraiga mi voz. ¿Ok? Bye. Ok, students, if you are listening to this, ok, my before going to work routine. Eso se refiere, ¿verdad? A lo que ustedes realizan antes de ir a trabajar. ¿Ok? Vea, aquí está, miren. Before going to work. Before es antes, ¿verdad? Going, ir to work, a trabajar, ¿ya? En este caso, aquí yo les comparto la mía, se la voy a volver a leer. Y después van a notar los cambios que hago utilizando la tercera persona. ¿Ok? En este caso utilizaríamos he. He es él. ¿Verdad? Va. Ok. Let's start. Sorry. I have to work at 8 p.m. The first thing to get ready to work is I get dressed and I comb my hair. After that, I have dinner at 7 p.m. I brush my teeth. I start setting my stuff to work at 7:30 p.m. And I do some rehearsal and check my camera, mic, and internet connection. Okay. Ahorita acabo de decir mi rutina, ¿verdad? De antes de ir a trabajar. ¿Ok? Now,
I'm going to use the third person, singular. He, ok, vamos a utilizar he. Quiero que noten, vea el cambio en los pronombres, que en este caso ya no diríamos I, vea, porque vamos a decir he. Y el verbo pues va a cambiar porque el verbo cuando se utiliza en el presente simple en tercera persona, ¿verdad? Se le agrega eso, ¿verdad? Es una regla que tiene el inglés. Ok, vaya. Entonces esto de acá ya no quedaría así. Quedaría, vea, he has, ok. He has to work at 8 p.m. The first thing to get ready to work is, ¿verdad? Aquí ya no vamos a decir I get, voy a decir, ¿verdad? He gets, porque estoy hablando de él. ¿Quién es él? Pues yo, pero me estoy refiriendo a mí en tercera persona, ¿verdad? Solo como ejemplo, ¿verdad? He gets dressed and he combs his hair, ¿ok? After that, bueno, estos pronombres de aquí obviamente se van a cambiar porque se vería ilógico que esté hablando de alguien y diga, ¿verdad? Él se peina mi cabello, ¿verdad? No tiene sentido. Tendríamos que decir, él se peina su cabello de él, ¿ok? He combs his hair. After that, he has dinner at 7 p.m. He brushes, ¿ok? En este caso, cuando los verbos terminan en SH, ¿verdad? Se le agrega ES y se pronuncia como S, ¿ok? En este caso, brushes. He brushes his teeth. Vea, esa es una palabra un poquito dificultosa de pronunciar porque la TH pues no existe en español, solo en inglés, ¿ok? Pero si su nombre es Yamilet, ¿ok? Este, lo tomaron de un nombre gringo, ¿ok? Vale, entonces, teeth, vea, ese sonido es un sonido así. Tal vez no se aprecie en el micrófono, vamos a hacerlo por acá. Así, ¿verdad? Teeth. Muchos dicen que se parece a la Z de los españoles, pero bueno. Ahí cada quien, ¿verdad? He starts setting his stuff to work at 7:30 p.m. and he does some rehearsals and checks his camera, mic, and internet connection. ¿Ok? Esa sería la explicación, vea, creo que tal vez the students have enough time, vamos a mandarles en el chat, vea, por si acaso me mutearon, porque les había pedido que me mutearan para no interrumpirlos, vea, ellos ahorita se encuentran redactando, vea, su composición, ya vamos a escucharla de en breves, vale, ok, now let's write in chat, please, unmute me. Okay, people, if you are you listening to me? Can you hear me? Yes, teacher. Okay. Vea, les había pedido que me mutearan únicamente por si necesitaban concentrarse, ¿verdad? Porque iba a explicar otra vez lo mismo. Para los estudiantes que tal vez, ¿verdad?, tenían alguna duda o algo. Ok. But I want to know if you finish. Yes, Delmi, you ready? Nelson, are you ready? Yes, I do. Nelson Amaya and Nelson Sanchez, ready? No, not ready? No, more time. No. Okay, you need more time. Good. Let's see the other students. Karina Santos, are you ready? Yes, I guess. You guess. Why? You're not sure? Mm-hmm. Come on, be positive. I'm not sure, but I try. Okay, thank you. Mr. Okay. Hernandez, are you ready? Hernandez, Josué? No, teacher. No, you need more time? Okay, it's okay, Mr. Flor de Maria, how are you doing? Yes. Sorry? Yes. You're ready. Okay, thank you. Mr. Felisari? Yes, I'm ready. Good. Darwin? Yes, I'm ready. Okay. Vanessa? Yes. Bye. Para no volver a los
Bueno, sí, en este caso sí. Permítanme un segundito. Vale, mientras le damos más tiempo, voy a revisar algo rapidísimo. Solo es, a veces tengo que revisar, ver lo que voy a hacer, porque pues sí, tantas cosas, pues no se le olvidan. Y no está mal. Uy, ya les hice spoiler ahí de lo que sigue. Ok, let's see, veamos qué es lo que seguía. Ok, vaya, no. Es que pensé que íbamos a los breakout rooms, pero no, es aquí esa actividad que vamos a hacer. Vale. Ok, vale. Le voy a pedir, miren, a Karina Santos, ok, that she talks about her before going to work routine. Y voy a pedirle a Vanessa Segura, ok, que le preste atención a lo que va a decir Bea Karina Santos. Porque después Vanessa Segura va a decir, no todo vea lo que diga ella, ¿verdad? Obviamente no se va a recordar de todo. Pero la mayoría de cosas que diga ella lo va a decir, nos va a decir a nosotros, ¿verdad? Nos va a decir a todos nosotros la rutina de Karina, ¿me explico? O sea, Vanessa va a utilizar la tercera persona, ¿verdad? ¿Se entiende? Are you ready, girls? Yes. Okay, Karina Santos. Yes. Pay attention. Okay. I have to work at 7:30 a.m. The first thing to get ready is I take a shower, I get dressed and comb my hair. I start setting my stuff to work at 6:30. After that, I have my breakfast with my coworkers and brush my teeth. I start my day at work. That's it. Okay, thank you very much. Okay, Vanessa, segura se le quedó algo. Yes, I think so. Okay, let's see, Vanessa, segura. Tell us, all of us, tell us about Karina Santos. Karina Santos before going to work routine. Okay, please. Okay. She has to work at 7:30 a.m. Mm-hmm. The first things to get is she takes a shower, she gets dresses, and combs her hair. Mm-hmm. Can you help her, Karina? Yes. I start setting my stuff. Mm-hmm. She starts setting her stuff. Mm-hmm. At 6:30 a.m. Yes. Okay. After that, I have my breakfast with my coworkers. Okay, and after that, she has her breakfast with her coworkers. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. That's enough. Thank you. Okay. Thank you. Excellent job, Vanessa and Karina. Now let's see some other participants. This time is going to be. Let me see. Okay. This time. Okay, Mr. Acaba de entrar, ¿verdad, Fidel? Ok, Fidel, welcome. Mr. Walter Berríos. Creo que es primera vez que lo veo. Good evening. Good evening, Mr. Welcome. Walter, can you hear me? Hi. Hi. I hate to work. Ok, permítanme ahí un momento. Mutéese ahí el que está hablando, por favor. Va, ok, va. Ahí, por favor. Va, ok, thank you. Va, veamos.
Permítame, quiero ver quién me va a colaborar, ¿ok? Va, ok. Este, Flor de María, ¿ok? You are going to read your before going to work routine, ¿ok? And Mr. Hernández Josué, you are going to tell the class, ¿ok? Before going to work routine, ¿ok? You are going to use the third person. So, Mr. Hernández Josué, pay attention, ¿ok? ¿Ok? Okay. I get up at 5 in the morning, prepare breakfast, take a bath, put on my uniform, have a coffee, brush my teeth, and try to work. I start working at 8 a.m. Okay, that's all. All right, Mr. Hernandez, can you... Okay, Miss... si él no se recuerda, vea, ayúdenmele ahí, por favor. Flor. Okay, Mr. Hernandez, can you tell us, please? Es que casi no lo entendí, teacher. Ok, Flor, puede ir repitiendo ahí, ¿verdad? Y él que le vaya hablando sobre usted. Bueno, I get up at 5 in the morning. Ajá, Mr. Hernández. No escucho, de hecho. She said, I get up at 5 in the morning. No, Mr. Hernández. ¿Alguien me puede decir eso que dijo la señorita Flor? Me. ¿Ah? She get up 5 in the morning. Vale. Ok, ¿están de acuerdo los demás ahí con eso? She get up at 5 in the morning. Le hace falta algo, mister. She get up. Gets up. She gets up. Okay. No escucho bien, creo que es mi conexión. Okay, no se preocupe, señor Hernández, vea. Continue, Flor, please. Vamos a hacerlo todos, vea, el de usted, porque al parecer... Perdón, el señor Hernández tiene problemas. Okay, I prepare breakfast. Take a bath. Put on my uniform. She prepare her breakfast. Take a bath. She takes a bath. And I don't know. I forget. Takes the bath. And... Put on my uniform. I can hear you. Sorry. She puts on her uniform. Very good. Continue, Flor. She puts her uniform. Yeah. Yeah, thank you, Karina. Continue, Flor. Okay. Drink a coffee. She drinks coffee. Brush my teeth. She brushes her teeth. And drive to work. He drives to her work. Okay, thank you very much, Karina. And thank you very much, Flor. Now, bye. You're welcome. Now, let's continue. Now, do you see my presentation? We are going to practice some pronunciation in some words that I think they are
a little difficult to pronounce, okay? Now, let's start with this word, okay? Teeth. As you know, teeth son dientes, ¿verdad? En plural, okay? Teeth. Esa palabra, no sé si aprecian, ¿verdad? Teeth, okay? Casi, a veces, disculpen, la verdad, la pantalla creo que la medio ahí va, cayeron algunas pringuitas, pero esa palabra la decimos teeth, ¿ok? Pueden practicar ahí, teeth. 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 ¿Verdad? Ahí haciendo un sonido, ese sonido, ¿verdad? Como les dije, no existe en español. Por ejemplo, si usted se llama Yamilet, ¿verdad? La gente aquí pues dice Yamilet. A veces ni le dicen la T al final, pero sería Yamilet. Hay un sonido de así al final. ¿Ok? Ojo ahí, ¿verdad? Vale. Otra cosa, otra palabrita que vi aquí, esto. ¿Ok? If you want to repeat, it's okay. ¿Ok? Si no quieren repetir y sienten que ya la conocen, pues tampoco hay problema. Esto es, ¿verdad? Para que, for you to practice. ¿Ok? Rehearsal. Rehearsal, ¿ok? Rehearsal. Rehearsal. Ok, good, good. Ok, this one is, bueno, esta es una palabra corta, vea, para microphone, ¿ok? ¿Vea? Por lo general, ¿verdad? La gente dice mic, ¿ok? Se pronuncia mic. Okay. Cuando yo les diga, vea, turn off your mic, I am talking about your microphone, ¿ok? Yes, mic. Okay. Ese es el plan. Mic. ¿Ok? ¿Algo otra que tengan aquí? Tal vez, ¿verdad? Bueno, la verdad son palabras bastante comunes, ¿verdad? Tal vez no tienen ningún problemita ahí. Bueno, vamos a continuar. Sorry. Bueno, vamos a tomar la segunda asistencia, jóvenes, en estos momentos. Yo sé que es un poquito, un proceso un poquito, ¿verdad? Que no, de ahí, pero es protocol, ¿verdad? No depende de mí. Vale, veamos, de nuevo, pues sí, para verificar, ¿verdad? Que no se han ido. ¿Ok? Darwin Edgardo. Present. Vale, en estos momentos es cuando más deben tener activada la cámara. ¿Ok? Porque yo necesito ver sus rostros cuando me dicen present. ¿Sí? Permítanme un momento. Bueno, ok. Vale, Darwin, ¿verdad? Decíamos ahí. Delmi Sanabel. Present. Thank you. Doing. Doing Enrique. No. Ok. Fátima Rosario. Fíjense que no sé qué le ha pasado a Fátima. Me parece que está en la videoconferencia, pero no se escucha nada, la verdad. ¿Verdad? Bueno, va a continuar. Fidel Coreas Pascual. Present. Ok, welcome, mister. Flor de María. Present. Irving José. Josué Adán. Present. Nice. Juan Ernesto Escobar. Present. Thank you. Karina Beatriz. Here. Nice. Carla Verónica. María Estela Varela. María Estela Varela. No. María Vanessa Segura. Present. Mayra Melanie. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Present, teacher. Ofelia Orellana. Here, teacher. Raquel Betsabe. Tatiana, sorry. Marisela. Walter Ennison.
Present. Okay, thank you very much. Let's continue, people. Now, I'm going to give you okay, we are going to practice with some exercises, okay? Esto está en su manual también, así que pueden realizarlo en su manual, pero también pueden participar, ¿verdad?, por acá, en la presentación de PowerPoint. Uy, espero no hayan visto eso. Creo que se mostraron las respuestas por un momento. Ok. Ok. In this exercise, guys, you are going to select, okay, the correct form of the verb to complete the sentence, okay? In this case, but no lo digan por ahorita, quiero que lo realicen solos, ¿ya? ¿Sí? But the first one we have, she type or types reports, okay? Do, does she arrive late? Okay. Number three, he go or goes to work every day. You send or sends email to your coworkers. And the last one, does she attend or attends meetings? Okay. En el manual, ¿verdad? Les van a aparecer solo tres. Yo agregué dos más, ¿verdad?, para que practiquemos un poco más. Pero resuélvanlos en el manual. Les voy a dar unos segunditos, okay. Y pues lo resuelven y después volvemos a estos de acá. ¿Ok? A ver. Okay, guys, did you finish? Okay, hay alguien ahí que tiene activado el micrófono, ¿verdad? Desactívenlo, por favor, que se escucha ahí un ruido de fondo. Gracias. Okay, let's see. Miss, can someone help me with number one? Va, léalo todo de la forma como debería estar. Please. Number one. Okay, she types reports. Thank you very much, Miss Santos. What about number two? Someone else. Me. Does she arrive late? Does she arrive late? Thank you very much, Miss Segura. What about number three? Number three? Number three, alguien que no haya... He goes to work every day. Thank you very much, Delmi. He goes to work every day. Very nice. Number four, what about number four? Me. Yes? You send emails to your coworkers. You send emails to your coworkers. Thank you very much, Mr. Who? Fidel Coreas. Ah, okay. Thank you very much. And what about the last one? Does she attend a meeting? Does she attend meeting? Sorry about that. Okay. But now we are going to see
at your explanation, okay, about the simple present, specifically with the third person singular, okay? And that is he, she, and it, right? But, okay, this is in your manual, okay? Si quieren, esto no lo tengo en la presentación, ¿verdad? Lo puse en el manual. Vamos a verlo en estos momentos. Permítanme un segundo. Ok. Bueno, vamos a quitar ya la presentación de PowerPoint. Ok. En estos momentos, cuando hablo, ¿me ven solo mi rostro o se ven todos ustedes? ¿Todos? ¿A todos? ¿Dicen alguien que me ven a todos? Bueno, vale, ok. Ok, permítame abrir en estos momentos, estoy abriendo el documento. Ok, now here we are. Okay, now I am going to explain the simple present. In this case, I need you to share my screen. Give me another second. Okay, can you see my book? Yes. Yes. Okay, now, yes. We are going to talk about the simple present for third person singular. In this case, he, Dominic would be she, and la S al final. ¿Qué les hacía a los que no mencionaban la S, verdad? Por ejemplo, si yo digo, mire, he go to the park, eso es incorrecto, ¿verdad? La forma correcta sería he goes to the park. Another example. She do her homework. ¿Verdad? O sea, le entendería. Una persona que habla inglés les entendería. Pero eso es gramáticamente incorrecto. Porque hay la regla del presente, ¿verdad? Simple. Para la tercera persona indica que los verbos lleven de llevar ES, ¿verdad? Al final, cuando se utiliza estos pronombres. En este caso, he. Entonces sería, she does her homework. ¿Ok? Estamos claros en la idea. Este es un error muy común que pasa, no porque no lo sepamos, sino porque es algo tan como, llamémoslo como cotidiano, ¿verdad? En el inglés, que lo damos por hecho de que así es siempre y pues a veces se nos olvida de agregarle la S ahí cuando hablamos, pero por favor lo tienen que hacer, ¿verdad? Ya vamos a explicar la forma, cómo queda la forma negativa y la forma interrogativa, pero creo que hoy solo vamos a ver la forma interrogativa, me parece. Vale. Ok, también tenemos, vea, el simple present for third person plural. ¿Cuáles son los pronombres, vea, para plural? Pues sería, vea, they, nada más. They, vea, como ya saben, es un pronombre que se refiere a ellos. Por ejemplo, in this case, my coworkers could be, my coworkers like to have parties, ¿ok? My coworkers. Who are my coworkers? They, right? Ellos son they. Porque yo, en lugar de decir my coworkers, podría decir, vea, fácilmente, they like parties, ¿ok? Employees, también, ¿verdad? Aplica lo mismo. Employees, ¿ok? The employees of that company are working well, ¿ok? ¿Verdad? Employees. ¿Quiénes son the employees? They, ¿verdad? Pueden decir fácilmente, ¿verdad? They are the employees. Ah, the employees... Por ejemplo, otro ejemplo. The employees have a meeting next week. ¿Verdad? En lugar de decir the employees, pueden decir, ¿verdad? They have a meeting next week. ¿Ok? No sé si me explico ahí. Y como podrán, ¿verdad? Ver, los verbos aquí pues no llevan S. ¿Ok? Al final.
¿verdad? Solo aquí, en esta de aquí. Vale. Les pregunto yo, ¿quién es Dominic? ¿Por qué pronombre podríamos reemplazar a Dominic? She. Ella. She. Or she, ¿verdad? Vale. Siempre que utilicen ustedes otro nombre, por ejemplo, digamos, my mother, ¿verdad? My sister, my boss, a police officer, ¿verdad? Pregunten si ustedes, ¿verdad? ¿En dónde, en qué pronombre, con qué pronombre podríamos reemplazar a todos esos nombres, ¿verdad? ¿Con qué pronombre podríamos reemplazar a my mother? My mother likes, my mother loves me. ¿Ah? ¿Cómo diríamos eso? Reemplazando a my mother. ¿Mm-hmm? She loves me. Ok, pero ¿en qué pronombre, con qué pronombre podríamos reemplazar a my mother? She. Ajá, continue. She loves me. She loves me, right? Ok. Y pues el pronombre it, ¿verdad? Es un poco confuso, pero solo se utiliza cuando hablamos de animales, cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lugares también, ¿ok? Podemos decir, ¿verdad? It likes me. Cuando nos decimos it likes me, podría ser como refiriéndose a su perro. Mi perro, le gusto a mi perro, ¿verdad? O mi perro me ama, etcétera, ¿verdad? Ok. Vale. Ahora bien, vamos con una parte un poquito más... No es tan compleja, la verdad. Ok. Does he, she, check reports. Ok, bueno. Para formar las preguntas, ok, para esto vamos a utilizar el blog de notas. Vale. Para formar las preguntas, y estamos hablando de una persona en tercera persona, ok. Por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿verdad? Que si Fidel trabaja todos los días, ¿ok? Entonces yo pregunto así, ¿does Fidel, miren, work every day? Every day. End the question mark, ¿verdad? No se olviden del pequeño signo al final. Ok, miren. Does Fidel work every day? Si no quisiera decir el nombre de Fidel, ¿cómo podría decir aquí? Does he work every day, ¿verdad? Siempre que vamos a hacer una pregunta y vamos a hablar en tercera persona, ¿ok? Vamos a utilizar does. Esto, como les digo, no se traduce, ¿ok? ¿Verdad? Esto solo indica que estamos haciendo una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo con el... Por ejemplo, voy a escribir algo. Por ejemplo, she watches Netflix. ¿Okay? ¿Cómo pondríamos esa en pregunta? Does she watch? Does she watches Netflix? Watches Netflix. ¿Así? Only watched now. Ok, dicen algunos que entonces, ¿cómo? ¿Así o así? Sin ese. Sin ese, ¿verdad? O sea, vale, ahí ojo, ¿verdad? Cuando utilizamos does, miren, si se fijan el verbo aquí, el verbo principal, ¿verdad? No lleva la S, ¿ok? A pesar de que yo les dije de que sí, pero recuerden que esta no es una oración afirmativa. Esta es una oración interrogativa y lo que indica la tercera persona, miren, es el auxiliar, miren. Por eso es que el auxiliar está en tercera persona. ¿Sí? Diferente fuera si yo dijera así, miren. Diferente fuera si yo dijera así, ve. Do you work every day? Esta vez es el mismo ejemplo. Solo que únicamente ahorita no estamos hablando de la tercera persona, ¿verdad? Y second persona. Ajá. Second person. ¿Verdad? Podemos decir, do we work every day? ¿Ok? Hasta el momento me están entendiendo. Por favor, si tienen alguna duda, ¿verdad? Díganme. Si quieren que vaya más despacio, ¿verdad? Pueden ir un poquito más despacio, ¿verdad? Sé que algunos de ustedes, ¿verdad? Ya manejan esto, ¿verdad? Pero pues el programa me pide que lo enseñe. Ok, veamos, tenemos una,
We have a teacher. Can you send us the presentation to the group? Sure, mister, I will send the presentation. Don't worry. Okay, va. Ok, escucho ahí un buen perreo, bájenle por favor. Va, ok. We are going to do another, more examples, ok? Because I want to see if this is clear. Now, let's see this example. She loves pupusas. Ok, how would you make it a question? Uh-huh, question. Sería, she's lover usa. No, question. Question. Recuerda cómo hacemos. Does she love pupusas? Does she love pupusas, ok. Muy bien, veo que algunos todavía tienen dificultad. Vamos a hacer otros más, ok. He plays. Falta el signo. Te pregunta. Ah, sí, vea, perdón, me escribí, puse el punto. Gracias, veo que sí. Están atentos. He plays video games. Question. Vaya, para verificar que todos están entendiendo, voy a preguntar directamente, ok. Veamos, Nelson Sánchez, ¿cómo quedaría esto en pregunta, Mr. Sánchez? Does he play video games? Does he play video games? Le escuché una S aquí, así que por eso la voy a poner. ¿Así? Only play. Play. Ah, Mr. Sánchez, ¿verdad? Cuando hacemos la pregunta, ¿verdad? El verbo este, el verbo principal, va a quedar normal, ¿ok? En su forma base, ¿okay? Así, ¿verdad? Yeah. Agregarle una S aquí es incorrecto, ¿sí? Para todos los verbos. Por ejemplo, aquí miren, si ustedes le ponen loves, ahí está, eso no, ¿ok? Recuerden, les vuelvo a repetir, does, esto es lo que indica la tercera persona, ¿sí? Vale. Okay. Otro ejemplo. He drives a a truck. Ajá. Veamos ahí al Nelson. Nelson Amaya. Does he drive a truck? Does he drive a truck? Okay, excellent. Let's see another student. Okay. Mr. Berríos. No ha participado casi, Mr. Berríos. Vamos a ver. Okay. She takes piano lessons. Does she take piano lessons? ¿Así? Sí. Ok, excelente, mister. Bye. Ok, creo que ha quedado claro esto, ¿verdad? Pero si tiene preguntas, ¿verdad? Ahorita está el espacio. ¿Questions? ¿Questions, students? No for a moment. Not for a moment. Okay, thank you very much. Okay, I really appreciate that you speak English. It is really good because you have to practice. Always practice English, ¿verdad? Fíjense que ustedes, ¿verdad? Si ya después en un futuro, ¿verdad? Terminan todos los módulos. No sé si ustedes acá se hacen algún examen de suficiencia, ¿verdad? Para el inglés, pero yo les recomiendo, ¿verdad? De mi parte, ¿verdad? Esto no va de ningún lado. Que se hagan un examen de suficiencia, ¿verdad? O sea, para medir su nivel de inglés. Para que sí, ¿verdad? Tengan un certificado de que los acredita de que ustedes saben inglés. ¿Verdad? Yo sé que les van a dar un diploma aquí. Pero ya ese examen de suficiencia, ¿verdad? Es reconocido a nivel internacional. Ya ahí esa parte, ¿verdad? Ustedes ahí pueden investigar después. Obviamente no les voy a decir así directamente, ¿verdad? Vayan a hacerse el nombre del examen porque no es el objetivo, ¿verdad? Estar
haciéndole promoción. Vale. Ok. Vaya, veamos aquí. Estos son unos ejercicios que están en su manual. Ok. Now, I need you to use the verbs in the box and you are going to fill in the blanks. Ok. Here. You are going to use the correct form. Take into account the third person, okay, and the subject, and the verb as well, okay? Please do it. Esto lo pueden hacer en su manual, jóvenes. Les voy a dar 1 minute, okay? 1 minute. 1 minute, I think 1 minute is enough. 1 minute to do it. Okay, déjenme revisar si estoy grabando. Sí, está grabando. Thank God it's recording. This is in your manual, people. Teacher, I don't have the... Yes? Okay, thank you. You don't have the manual? Thank you. Miss, the manual is in the WhatsApp group. Okay. Okay. Yes, if you don't have it, the manual is in the WhatsApp group for you to download it and have it in your phone. You can print it if you want, ¿verdad? Si alguien quiere imprimirlo, ¿verdad? Okay. Puede hacerlo, ¿verdad? Es un poquito más práctico, pues si así, ¿verdad? Pueden hacer ejercicios de redacción con papel y lápiz, ¿verdad? Este es lo ideal, ¿verdad? Si pues se les dificulta un poquito imprimirlo todo, pues solo vayan imprimiendo los de la semana, ¿verdad? O sea, ahorita solo impriman la unidad 1, ya la siguiente semana pues pueden imprimir la unidad 2, ¿verdad? Pero si no quieren, pues, ¿verdad? Ahí ahorrar papel o algo, ¿verdad? Pueden simplemente descargarlo y escribir tal vez en algún papelito que tengan por ahí. No hay problema también, ¿verdad? El objetivo es simplemente practice, right? And to check if you are understanding the lesson, all right? That's the main teacher, objective. I'm sorry, but I'm not in WhatsApp group. Ah, you are not in the WhatsApp group? Okay, yes. Let me see if I can send you the link. Okay. The link of the group. I don't remember where is the link of the group. Let me see, miss. Just give me a second. Okay, I think I have it here. Okay, here's the link. I will post it in the chat, okay? So you can copy and paste it. Creo que sí puede copiarlo y pegarlo desde aquí, desde el chat. Mire, ahí está. Uy, pero se le mandó por privado solo a Nelson. Espérame. Reunión. Ok. Lo envío de nuevo. ¿Lo puede okay. visualizar en el chat? Yes. Yes, I can see. Si alguien más no está ahí, ¿verdad? Ahí está en el chat. Si no está en el grupo de WhatsApp. Thanks, teacher. You're welcome. Okay, did you finish, people? Teacher, could you put the slide, please? Yes, sorry. Thank you. Okay. Let's check your answers. Can someone start reading the first two lines, please? Any volunteer?
Any volunteer? Hello? Hi, teacher. Monday, okay. Mm-hmm. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. Continue. Yeah. Continue. She goes to work and when she gets there. Okay, can someone continue with that, with line number three? Only line number three. Hey. She call, no, she check her mail and call all the clients. Okay, very nice. ¿Puede repetir, por favor, que los verbos, creo que no le escuché ahí una cosa que estoy buscando? She checks her email and call all the clients. Calls, ¿verdad, mister? Recuerde la tercera persona. Calls. Calls. Calls all clients. Very nice. Can someone read line number four? In her daily list, Lisa and Claudia work with Dominic. Okay, very nice. And the last one, can someone read that last two lines? The last two lines. Okay, un caballero. They go to have lunch together at 4 p.m. Mm-hmm. Dominic goes home. Goes home, right. Okay, excellent, guys. Now, let's see the last activity. We have only 10 minutes, okay? Okay, time expressions for regular activities. Okay, for example, we have every day, week, month, or year. Okay, o sea, pueden decir, ¿verdad? Every day, every week, every month. Oigan, month. Ya no van a decir month, porque month es monte. Okay, monte de montaña. Okay, month and year. Okay, daily, weekly, en monthly. Ok, ¿verdad? Creo que ya están familiarizados, ¿verdad? Daily means day, right? Weekly, week. Monthly, month. También existe yearly. También se puede yearly. Ok, anualmente, ¿verdad? Significa casi siempre que terminan en li los adjetivos, no, perdón, los adverbios, ¿verdad? Es como mente, ¿verdad? Esa terminación mente que se escucha en español. Ok, va. En este caso, ¿verdad? Quiero que me hagan unas tres preguntas, ¿ok? En su cuaderno, ¿verdad? O en algo ahí que tengan para tomar notas, ¿ok? Va, pongan aquí tres horas, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser 5 a.m., 6 a.m., ¿ok? Después vea 11 p.m., sorry, 11 a.m. or 12 p.m., 1 p.m., vea. Y la última, 4 p.m., 5 p.m., ¿verdad? Y van a hacer una pregunta. What does he do, verdad? What does he do at y la hora, ¿ok? What does he do at y la hora? Por ejemplo, bueno, de tanto que estoy hablando, se me comienza a quebrar la voz, ¿verdad? Porque no estoy acostumbrado a hablar tanto tiempo. Alguien me manchó aquí. Voy a eliminar esto, permítanme. Ok, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, yo elegí las horas 7 a.m., 5, 11 a.m., en
5 p.m. Y voy a poner, vea, la primera question. What does he do at 7 a.m.? ¿Ok? Estas preguntas las vamos a responder después. ¿Sí? Vale, continúen ahí. Ustedes, ¿verdad? Obviamente aquí voy a cambiar únicamente la hora. ¿Sí? ¿Ya las tienen? Si quieren, solo escriban esto, ¿verdad? Y la fecha, la hora, pues solo la vamos cambiando a medida vayamos preguntando. Bueno, les voy a dar 30 segunditos más. ¿Ok? Para responder estas preguntas, ¿verdad? Vamos a responder así. What do I do? What does he do at 7 a.m.? For example, veamos, Karina Santos, what do you do at 7 a.m.? I start work. She starts work. ¿Ok? ¿Se fija? ¿Ya? Alguien pregúnteme por disculpe, ¿quién me respondió? Karina. Karina, thank you, Karina. Can someone okay. ask me this question? What does she do at 7 a.m.? Sorry. ¿Alguien, por favor? Starts work. No, pregúntenme. What does she do at 7 a.m.? What does she do at 7 a.m.? She starts work. Ok, va, y así vamos a irlas respondiendo, ¿verdad? Vale. Bueno, vamos a comenzar entonces. Mr. Hernández. Hernández Josué. ¿Puede preguntarle a alguien las tres preguntas, por favor? Pregúntele primero, what do you do at 7 a.m.? Y después alguien más le va a preguntar esta de acá arriba. Y esto únicamente va a cambiar, ¿verdad? Dependiendo de si estamos hablando de mujer o hombre. ¿Okay? Esta le va a preguntar en este momento a las personas. What do you do at in the time? Ok, Mr. Hernández. Allí, ¿verdad? Diga para quién va dirigida la pregunta, please. Por Darwin. Ajá, Darwin. Uh-huh. What do you do at 5 a.m.? He finished work. Ok, Darwin le está preguntando a usted directamente qué hace usted, ¿verdad? A esa hora. Ah, ok, ok. I do finish the work. Ok, ajá, Mr. Hernández, ahora yo le pregunto, what does he do at 7 a.m.? He finishes the work. He finishes. He finishes the work. He finishes. Vea, recuerde ahí la tercera persona, ¿ok? Y el ES al final. Vaya, vamos a hacer otro. Nelson Amaya, por favor, pregúntele a alguien, ¿verdad? ¿Quién va dirigida la pregunta? Y después yo le voy a volver a preguntar a usted así. Delmi. Delmi. Uh-huh. What do you do at 5 p.m.? I finish my work. Okay. What does she do at 7 a.m., dijo, sí. No, p.m. No. 7 p.m. 5 p.m. 5 p.m. 5 p.m., sorry. What does she do at 5 p.m.? She finishes to work. Okay, thank you very much. Juan Felizari.
Ahí. Ask someone, please. One question. Nelson Sánchez. Hey, Nelson Sánchez. Hey. Mm-hmm. What does he do at 8 a.m.? Okay, Mr. Felizari, directamente a él, vea. What do you do? Le va a preguntar. Ah, okay, sorry. What do you do at 8 a.m.? I start at the work. Okay, Mr. Felizari, what does he do at 7 a.m.? He starts at work. He starts. Starts at work. Ah, vea, don't forget the S. Por eso les digo, ¿verdad?, que es un error bien como comúncito, ¿verdad?, que se nos pasa por alto eso. Vale, vamos a tener la última participación ya. Porque, vea, tengo que tomar la última asistencia, ¿verdad? Ok, veamos a. Permítanme. Flor, pregúntele a alguien, por favor. Ok, Fátima. What do at 5 p.m. Fátima. Fátima, what do you do at 8 p.m.? 5 p.m.? Fátima, sorry, 5 are p.m. you there? Fátima Rosario, no sé si ella es la que no había participado en toda la sesión. Si gusta, mejor pregúntele a alguien más. Ofelia, what do you do at 8 a.m.? Excuse me. What did you do at 8 a.m.? She is a student. Ok, Ofelia. Sería verdad de usted que iba a hablar. Ok, ahí, vea. Ahí está. Uh-huh. Study, dijo. Study. Ah, ok. Ajá. What does uh-huh. you do at the... Ajá. La hora ahí se me olvidó lo que dijo. Eight a.m. Ok, thank you very much, people. Now, the final attendance, ¿verdad? Miren, una cosa mientras les estoy pasando la asistencia. Darwin Edgardo. Present. Ok, Delmis. Present. Dewin. Okay, Fátima Rosario. Fidel Coreas. Flor de María. Present. Irving. José Adán. Sorry, Josué Adán. Present. Juan Ernesto. Present. Karina. Beatriz. Here. Carla. Here. Verónica. María Estela. María Vanessa. Mayra. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Present. Ofelia. Orellana. Here, teacher. Okay, thank you. Raquel Betsabe. And Tatiana. Sorry. Walter Ellison. Teacher, I am here. Okay, who is that? Fidel, I am here. Ah, Fidel. La información que les quería dar, ¿verdad? Es por cuestiones de tiempo. Así que si usted no puede, ¿verdad? Vea, revise el horario que sale ahí. Y si usted no puede, vea,
teacher, no, yo no puedo el día de mañana después de esa hora, ¿verdad? Entonces ahí lo dice, ¿verdad? Y tal vez otra persona toma su lugar. Eso es para las clases personalizadas, ¿verdad? Las sesiones personalizadas, ¿ok? Recuerden que solo son 10 minutos, ¿verdad? Eso va de 11, perdón, de 10 a 11 p.m., ¿sí? Es verdad, es un extra, ¿verdad? Para que ustedes, pues ahí, ¿verdad? Se pueda yo tratar sus casos, ¿verdad? Más personalizado, ¿verdad? Solamente es información. Thank you for being in this class. Thank you for paying attention. Thank you for participating. Have a great night and good night. Bye. Bye, teacher. Good night, thank you. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye-bye. Bye, teacher.